Vamos ahora a ver una bonita exposición de fotografía creada por Wenceslao, es el autor, el artista, la ha llamado Motivación y bueno, pues muchos ya habrán pasado a mirarla, a verla y el que no, bueno, pues va a tener que seguir nuestro canal para verla. Bueno, Wenceslao, la verdad es que hoy día las redes llega a todos lados y esperamos que este reportaje llegue también a muchos lados, que te lo merece porque eres un gran profesional y admiramos tu trabajo. Cuenta un poco de esta exposición, cuántas obras se expone y bueno, lo que se ha podido ver durante los días que han estado expuestas. Pues muchas gracias, Elena, encantado de recibiros, a ti y a todos tus oyentes. Bueno, pues esta exposición Motivación, he tenido la suerte que el área de Cultura y Juventud de San Pedro de Alcántara me ha ofrecido este lugar para exponer esta magnífica sala. Entonces, llevamos aquí ya 2 semanas con esta exposición. Hoy ya desgraciadamente finaliza, pero espero en algún futuro poder a volver a exponerla en algún otro lugar por aquí en la costa. Bueno, pues la he llamado Motivación como una llamada a motivar a la gente a practicar la fotografía, a disfrutar con la fotografía. Hoy en día todos llevamos un fotógrafo dentro con nuestros teléfonos móviles, pero la verdad es que hacer la fotografía con una cámara réflex pues te da muchas más posibilidades, más calidad. Y en este caso yo trato también de transmitir a la gente la parte técnica. Primero, el qué te lleva, el motivo que te lleva a hacer una foto, cómo tienes que usar la cámara, esas situaciones que te encuentras, y luego pues el proceso de poder exponerla y de esta manera como hago yo. Y bueno, pues es algo bonito que te da como persona, te da y es un hobby muy bonito de hacer. Fijado que es de lo más variada, ¿no? Cuéntame un poquito de este trabajo que me imagino que ha conllevado bastante tiempo, ¿no? No es solo de un día, es de muchos años, quizá. Cuéntame un poco si te has inspirado en algún viaje que has hecho. Sí. Hay fotos también que podemos ver, imágenes que a lo mejor pues también alguien, pues amigos o sí, paisajes. Cuéntame un poquito, sí, de todo lo que conlleva esta exposición. Bueno, pues hombre, desde luego son fotografías hechas bastantes años que uno va guardando en el disco duro, y cuando me ofrecieron hacer la exposición pues fui escarbando en mi disco duro, imaginándome un poco las temáticas que quería presentar. Como quería hacer una cosa variada, pues empecé en una primera zona que es la fotografía en blanco y negro, porque el blanco y negro te llama a hacer una cosa un poquito, sí, perdón, una cosa un poquito más clásica, también muy decorativa, que a la gente le gusta tener fotografía en blanco y negro en su casa. Y entonces, bueno, pues ahí escogí una serie de paisajes, una serie de escenas en las que el blanco y negro pues le pegaba y le hacía bonito. Luego también presento una parte que es fotografía creativa, con mucho color, un poco abstracta, porque son las cosas que se puede hacer, los efectos que se puede hacer con la cámara. Si haces con una exposición de mucho tiempo, unas luces, por ejemplo, moviendo la cámara, te hace un dibujo. ¿Has utilizado Photoshop o algún programa? Prácticamente nada, solamente en un par de ellas sí he usado un poquito de Photoshop por hacer esa creatividad, en esa fotografía creativa. En el resto son las tomas según sales de cámara para hacer la escena. Y los retratos, porque los retratos también, sí, son muy complicados, son difíciles, captar, sí, la mirada, que está el alma de la persona, ¿no? Por supuesto que sí, la fotografía de la persona es algo especial. Puedes hacer una fotografía de un objeto, pues bueno, pues lo puedes moverte a ver desde dónde lo sacas, pero con la persona pues tienes que tener un trato humano, saber mirar su gesto, saber en qué momento tiene una pose bonita, y entonces implica esa empatía también con el modelo. Entonces, otros fotógrafos que te imponen una pose rígida, pues a veces no queda bien. Tienes que saber dialogar y buscar esa manera que la persona está a gusto contigo, y ya buscar la pose que pueda hacer o la luz que le pones para sacar un retrato bonito de verdad, que sea artístico. Bueno, las que están en movimiento también son muy bonitas, ¿no? Porque vemos ahí de deportes, ¿no? Tanto caballo, sí, sí, como moto, exacto, ¿no? También sí, sí, es complicado. Sí, sí, los deportes me gustan mucho. He hecho también cosas de prensa y una de las cosas que más se te hace es el reto del deporte. Cada deporte tiene un movimiento, una forma de actuar. Tienes que estar muy preparado para poder disparar en el momento oportuno de sacar la acción. Entonces, lo que supone un reto me gusta. También, por ejemplo, la de los animales, que son, en este caso, son insectos. Esa fotografía de cerquita, que tienes que acercarte al insecto. Te puedes tirar toda una mañana entera para poder sacar una foto decente, rodeado, eso sí, de flores y de bichitos que van de un lado a otro. Y es como hacer un safari. No, sí. Eso no lo tienes que decir, posa, claro, ahí, que te hace la foto. Pero te divierte mucho, te pasas la mañana con tu hobby y te distraes. Que no veas, es una cosa bonita también de hacer. Y sacar la belleza, por ejemplo, pues la belleza de los paisajes de la costa, que hay muchos sitios bonitos aquí en nuestra provincia y en nuestra costa, que merece la pena enseñar al mundo.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que a mí me gustaría, el hacer que los aficionados puedan aprender a manejar mejor sus cámaras y hacer un pequeño club, pequeño movimiento que nos divirtamos, sobre todo de forma de disfrutar del hobby, que hagamos excursiones, que vayamos a los pueblos, a los sitios bonitos de la costa y hacer esas fotos que luego pues, repartimos y difundimos en las redes sociales. También así ayudamos al turismo, que nos hace tanta falta, que la gente venga aquí, que nos valore, que muchas veces los turistas ven las cosas que nosotros no vemos y le dan un valor más que el que nosotros le damos. Entonces, aprender a eso, ponerlo en valor, mostrándolo, entonces ayudar a ayuntamientos y a los hoteles para atraer a que venga aquí público a visitarnos. Ese es también un poco mi afán. Y en eso estoy en creando Marbella Photo School, que es una idea de hacer una escuela de fotografía, que yo quería haber hecho en el 2019 y como llegó la pandemia, pues me ha frenado todos estos años y ahora pues tengo otra vez la ilusión de poder volverla a poner, así que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Siempre da difusión a los grandes artistas y profesionales como eres tú, Wenceslao. Muchas gracias por atendernos, felicidades y bueno, espero que nos veamos mucho. Pues muchas gracias, gracias a vosotros, Elena, gracias.